Les recuerdo que es muy importante que se unan a nuestra comunidad. Síganos en Facebook como Infraganti45 y en YouTube en nuestro canal Oscar Cadena El Infraganti. También me pueden seguir en mis redes sociales @mariajosecadena y seguir en nuestra página de información en cadena.mx. Arrancamos con la información de esta semana y es que el gobernador del estado de Quintana Roo ya dio oficialmente la bienvenida a este batallón de seguridad turística junto con la Guardia Nacional en nuestro estado. Este que a partir del 1 de diciembre estará desplegado en diferentes puntos turísticos de Quintana Roo. Veamos la nota. El gobernador del estado, Carlos Joaquín, y el secretario de gobierno, Arturo Contreras, dieron la bienvenida a los primeros 750 elementos de la Guardia Nacional que llegaron a Quintana Roo. El batallón de seguridad turística, anunciado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, comenzó operaciones el día de ayer en Cancún, con 750 de los 1,445 elementos anunciados. El batallón turístico llega a reforzar la seguridad en la Riviera Maya y en la ciudad de Cancún. El gobernador Carlos Joaquín González dio la bienvenida a este nuevo grupo de elementos de la Guardia Nacional que integrarán el batallón, que fue anunciado por ahí del 17 de noviembre por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Damos la bienvenida al Batallón de Seguridad Turística de la Guardia Nacional a Quintana Roo. Sus elementos serán nuestras y nuestros aliados para reforzar la seguridad y recuperar la tranquilidad de familias quintanarroenses y turistas, expresó el gobernador Carlos Joaquín vía sus redes sociales. El secretario Contreras Castillo fue el encargado de dar el banderazo de salida a los nuevos elementos, que a bordo de 48 camionetas pick-up y 6 camiones se encargarán de brindar seguridad a las zonas turísticas del Caribe mexicano. Quintana Roo le da la bienvenida al Batallón de Seguridad Turística de la Guardia Nacional, quienes a partir de este día serán los encargados de reforzar la seguridad de nuestro estado, en una suma de esfuerzos que garantizarán la tranquilidad de los quintanarroenses y visitantes, expresó Contreras Castillo al dar la bienvenida a los elementos federales. A través de las redes sociales, Carlos Joaquín González hizo un llamado a todos las y los quintanarroenses en extremar precauciones durante este mes. Se espera bastante afluencia por el nivel de conectividad que tiene nuestro Aeropuerto Internacional de Cancún y es muy importante que no bajemos la guardia debido a los festejos decembrinos. Escuchemos estas recomendaciones. Empieza el mes de diciembre y seguramente posadas, fiestas y demás, que les queremos pedir que se cuiden, que tengan mucha precaución, que sean cuidadosos. Hay que mantenernos en un color verde responsable, en el que se cuiden a sí mismos, cuiden a sus familias, cuiden a la sociedad. Es muy importante el que así ocurra. Si van a tener una fiesta, una posada, que sea en espacios abiertos, ventilados. Si va a ser dentro, que no sean más de 10 personas. No hay que subirle mucho a la música, porque es cuando le subimos a la música, gritamos y al gritar expulsamos más saliva, que luego se convierte en el foco de contagio. Así que mejor en lugares abiertos, ventilados, e insisto, no más de 10 personas. Bájenle a la música, es muy importante que así sea, cuídense, cuiden a las personas mayores, cuiden a los niños, es fundamental que tengamos este cuidado y atención hacia todos y todas, así que por favor hagámoslo de manera responsable, no perdamos la vista de vista lo importante que es el cuidado de la salud y que no haya el relajamiento que puede ofrecer el color verde de un semáforo. Así que atentos, cuídense por favor, solo así juntos saldremos adelante. Ayer fue un día muy especial para el sur del estado, para nuestra capital, la ciudad de Chetumal, ya que las autoridades y diferentes dependencias dieron la bienvenida a la ruta Miami-Chetumal a través de American Airlines, que tendrá dos frecuencias semanales y sin duda un parteaguas para que la capital de nuestro estado, Chetumal, esté conectada con Norteamérica y posiblemente en los siguientes meses con el resto del mundo. Veamos esto.
Como parte de la estrategia de reactivación económica y consolidación del turismo en la región sur del estado, el gobernador Carlos Joaquín dio la bienvenida y cortó el listón inaugural de la nueva ruta Miami-Chetumal de la aerolínea American Airlines. Esta es una nueva conexión internacional que Chetumal no había tenido. Permite comunicación con 130 destinos de Estados Unidos y el mundo. El gobernador de Quintana Roo explicó que este nuevo vuelo pone en el mapa mundial a la región sur del estado, a Chetumal, Bacalar y Majagual. Además, impulsa la infraestructura hotelera que permite el arribo de un mayor número de visitantes, la generación de empleos y mayor confianza para la atracción de inversiones. La aeronave cuenta con 64 asientos en cabina principal y 12 asientos en primera clase. La ruta operará dos veces por semana, los miércoles y sábados. American Airlines opera en el estado de Quintana Roo desde hace 40 años y desde hace 80 años en México. Y en otras noticias muy importantes, el Complejo de Seguridad de Quintana Roo C5 fue acreditado ante la Comisión de Acreditación de Agencias que aplican la ley, una autoridad de certificación en la que participan asociaciones a nivel internacional. Esto garantiza que el Complejo C5 constantemente va a estar sometido a procesos de evaluación y mejora continua. Afortunadamente hemos podido comprobar que funciona y en varios casos de delincuencia han sido capturados gracias al trabajo que se realiza en todos los frentes del C5, pero escuchemos esta información. El Complejo de Seguridad Quintana Roo C5 fue acreditado ante la Comisión de Acreditación para Agencias que Aplican la Ley, CALEA. Lo anterior representa que la Secretaría de Seguridad Pública asume el compromiso de someterse de forma voluntaria y permanente a estrictos procesos de evaluación, además de la mejora continua para optimizar todas las acciones destinadas a servir y proteger a los quintanarroenses. De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública, el proceso de acreditación inició con el envío de la solicitud para la inscripción al programa el 6 de marzo de 2020. Fue el primer centro de comunicaciones y comando en iniciar su proceso de acreditación en la modalidad virtual por la emergencia sanitaria ocasionada por la COVID-19. Como parte final del proceso de acreditación, el personal directivo del C5 en compañía del titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Lucio Hernández Gutiérrez, participaron en la conferencia de otoño de CALEA, durante la cual compareció ante el Comité de Revisión a fin de realizar la exposición del trabajo realizado durante casi 2 años, obteniendo la recomendación favorable y con ello la prestigiosa acreditación.